Hola, bienvenido. Ahora vamos a configurar la conexión a base de datos. Ya hemos dicho que vamos a trabajar con MySQL, así que vamos a hacer esa pequeña configuración. Tenemos dos opciones. Dentro de config, settings, podemos configurar aquí si queremos la conexión con base de datos con MySQL. O podemos coger también este diccionario y crear un nuevo archivo aquí, que por ejemplo se llame db.pi. Y decir aquí que vamos a tener MySQL y lo igualamos a los datos que hemos eh, conseguido. Aquí en lugar de utilizar SQLite le vamos a decir que vamos a utilizar MySQL, la base de datos, le vamos a decir que va a ser curso Django, vamos a tener un usuario que en este caso va a ser root, vamos a tener también un password que va a ser una cadena vacía y vamos a tener también un puerto que va a ser 3306 que es el que viene configurado por defecto cuando estamos trabajando con eh, MySQL de base si no hacemos ninguna configuración adicional. Esta sería la conexión a MySQL. ¿Cómo podríamos utilizarla aquí? Bien, lo que tendríamos que hacer es justo aquí arriba donde se hace el import, aquí debajo, podríamos decir que from.db importamos MySQL y si queremos también le podemos dar un alias. Pues le podemos llamar base. De datos y lo que queramos, ¿ok? Le podemos dar un alias para poder acceder a este dato después. Una vez hemos importado aquí estos datos, lo que tenemos que hacer es, en lugar de tener esto así, vamos a decir que esto va a ser MySQL y con esto ya tendríamos la configuración necesaria. Vamos a venir al archivo manage.py, vamos a parar el servidor y vamos a ejecutar de nuevo el comando runServer. Y fíjate que aquí nos aparece un error y nos dice que hay una excepción porque el módulo MySQL DB no está configurado correctamente y nos pregunta si hemos instalado MySQL Client y nosotros no lo hemos instalado. ¿Cómo lo podemos verificar? Si venimos a las preferencias de nuestro proyecto y venimos eh, aquí, no, esto es lo que estábamos viendo antes, al proyecto, al intérpreter, aquí tenemos las dependencias que hemos estado utilizando. Y aquí fíjate que no aparece MySQL. Para instalar una dependencia desde aquí, vamos a pulsar en más. Y vamos a pegar aquí MySQL Client. Y date cuenta que ya aparece aquí toda la información de este paquete. La versión, el autor, las URLs, el correo, etc. Y la versión, si queremos especificarla, también la podemos especificar. Vamos a pulsar en instalar este paquete. Una vez instale aparecerá un mensaje en verde aquí. Y podemos cerrar esta ventana. Ahí está. Vamos a cerrar esta ventana. Y vamos a pulsar en Apply y en OK. Fíjate que ya aparece aquí el paquete instalado. Pulsamos en Apply, pulsamos en OK y ya tendríamos el paquete instalado. Vamos a parar el servidor y le vamos a decir que queremos ejecutar de nuevo el servidor. Ahora el error es otro. Nos dice que la base de datos curso Django no existe. Por lo tanto, sabe conectarse pero no sabe acceder a la base de datos y es cierto que no existe porque yo no la he creado. Vamos a venir a nuestro DBMS. Yo voy a estar trabajando con DataGrip pero tú puedes trabajar con el gestor de base de datos que trabajes habitualmente. Y dentro de esquemas, yo voy a pulsar aquí nuevo esquema y al esquema, en este caso le voy a llamar, voy a hacer un poquito más grande para que lo puedas ver, simplemente Curso Django. Voy a pulsar en OK. Esto va a crear la base de datos vacía. Aquí tenemos la base de datos que está completamente vacía y la acabo de crear. Con esto, si paramos el servidor, vamos a eliminar este archivo SQLite 3 que no vamos a necesitar más. Eliminar. Si lanzamos de nuevo el servidor ya no tendremos errores, aquí puedes ver que está todo funcionando, aquí tenemos todo nuestro proyecto y si abrimos de nuevo el servidor pues pasa lo mismo de antes que no encuentra la URL base, pero si venimos a Hola Mundo podemos ver que todo funciona perfectamente. Por lo tanto, ya hemos visto cómo podemos instalar MySQL Client y configurar el acceso a una base de datos de una forma muy sencilla. Recuerda que no es necesario crear esta variable en un archivo separado. Es opcional. Yo simplemente te doy ideas de cómo podemos estructurar nuestro proyecto. Un saludo.